habla, cariño? Claro, ahí estaré. Cariño, no te preocupes, ahí estaré. Julie, felicidades. Wow, gran fiesta. Christy, qué bueno que llegaste, aunque la fiesta ya va a terminar. Perdón, tuve que encargarme de algo. ¿Sabes? Busco trabajo en vacaciones. Hola, cariño. Te ves hermosa. Gracias. Hola, Christy. Hola, Andrew. Gracias. ¿Todos estos regalos para mi querida graduada? Sí. Y aún espero algo de tu parte. Christy me decía que está buscando un trabajo en vacaciones. Oh, Christy, ¿y qué tipo de trabajo estás buscando? Lo que sea es bueno. Seguro vas a encontrar algo. Hermano Kofi, ¿qué tal tu vuelo? Estuvo bien, pero largo. ¿Qué tal los negocios? Bueno, todo va muy bien. De hecho, nos hemos convertido en distribuidores de una fábrica de baterías. Eso es maravilloso. Y puedo recordarte que de los que muchos reciben, muchos esperan. Ah, pastor, lo que yo veo es que usted quiere que yo le dé otro donativo. Bueno, hermano Kofi, ya que lo menciona, la iglesia necesita un sistema de sonido. Oh, hola. Hola. Espero que ustedes no estén hablando de trabajo. Su esposo está tratando de convencerme que le dé todo mi dinero a la iglesia. Entonces, perdón por la interrupción. Pero cambiando de tema, quiero agradecerle por haber ayudado a Julie con los preparativos de la fiesta. Me preocupaba que no tuviera tiempo. ¿En serio te ves hermosa? Gracias. Bueno, dime, ¿qué se siente ser graduada? Se siente genial. No más tareas, no más exámenes, no lidiar con el profesor esto, profesor aquello. ¡Soy libre! ¡Qué suerte! No puedo esperar para terminar. Dime, ¿no quieres ir a tomar un poco de aire fresco? Ok. Hola, pastor, señora. Hola. Dick. Hola, ¿cómo papá, estás? Gracias por esta fiesta maravillosa. Está bien, nena. Cualquier cosa por mi bebé. Gracias por venir. Qué bueno que hayas decidido quedarte. Me preocupaba que regresaras a casa con tu padre. ¿Y dejarte aquí con todas esas muchachas del campus? De ninguna manera. Tengo algo para ti. Cierra los ojos. Oh, Dios. Ábrelos. Andrew, esto es hermoso. ¿Te gusta? Sí. ¿Puedo? Sí. Gracias. De nada. Te amo. Yo también te amo. Y el próximo año, quizá, yo puedo poner algo en tu dedo. Más te vale. Andrew, para. Por favor. ¿No puedo tener algo de amor de mi chica, ni siquiera en la noche de su graduación? Andrew, ya hemos hablado de esto. Sabes que no debemos meternos en una situación comprometedora. ¿Qué quieres decir?
Quiero decir que nuestra relación se debe basar en principios bíblicos, y eso es no hacer tonterías. Julie, nos amamos. ¿Está bien? ¿Tienes razón? Claro que tengo razón. Andrew. ¿Sí? Me preocupa Christy. ¿Por qué no hablas con tu tío y ves si puede darle trabajo? ¿Qué? Tu tío Julius. No estoy seguro de que sea una buena idea. ¿Por qué no? Por favor, hazlo por mí. En serio lo apreciaría. Está bien. Hablaré con mi tío. Pero no te prometo nada. Gracias. Por eso te amo. Sí, claro. Muchas gracias, esa fue una gran alabanza. Muchas gracias. Oh hermanos, espero que Dios los bendiga a todos hoy. Oremos. Ok, hola, adiós, bye. Hola hermano. Oh hombre, el mensaje de hoy fue muy bueno, muy inspirador. Lo disfruté gracias, mucho. Gracias, gracias. Te pareces más y más a papá, ¿eh? Sí, adiós. Tío Julius. ¿Sí? Oh, Andrew, ¿cómo has estado? Ah, estoy bien, gracias. Fue una gran manera de alabar allá hoy, ¿eh? Todo el... ¿Cómo te va la universidad? Bien, bien. Espero que suban tus calificaciones. Quiero que seas el primero de la clase. ¿Sabes? Tengo planes para cuando regreses. Bueno. Muy bien. Oye, tío, quisiera hablar contigo. ¿Es sobre ser socios? No, son más bien asuntos personales. ¿Por qué no vienes más tarde a casa y hablamos? Está bien, tío. Adiós. 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 Tío Julius. Ahí estás. Es bueno verte. Veo que estás muy ocupado. Si quieres regreso más tarde. No, está bien. Solo intento prepararme para reunirme con los ejecutivos del Banco Central. Honestamente no puedo esperar a que hagas esto. Para que pueda disfrutar de mi retiro. En un año más, tío. Sí, bueno. ¿Y de qué quieres hablar? Tengo una compañera que busca trabajo para vacaciones. Se llama Christy Benson. Es muy lista, muy trabajadora. Tío, sé que va a ser de gran ayuda para el banco. Vamos a introducir una nueva agenda la próxima semana. Veré qué puedo hacer. Ok. Gracias, tío. Una cosa más. Ahora, ¿qué es, Andrew? Tío, por favor no le digas que hablé contigo. Ella es una persona muy independiente. No quiero que sepa que hablé contigo antes. Ya me agrada Christy. No te preocupes, Andrew. Ella será contratada solo por méritos. Gracias. Sí, una cosa más, Andrew. Te quedarás a cenar. Pero por supuesto. Buenos días, señor. Buenos días, Ann. Dame el archivo de Christine Benson. Está intentando conseguir trabajo aquí. Que me vea cuando venga, ¿ok? Sí, señor.
Sí, adelante. Buenos días, señor. Buenos días. Por favor, toma asiento. Gracias, señor. Dime, ¿qué te hace creer que estás calificada para representarnos en servicios al consumidor? Bueno, señor, amo interactuar con la gente. Estudié ciencias sociales. Siento que puedo representar bien al banco. No tengo duda que representarás bien al banco. Necesitamos chicas atractivas y hermosas para representarnos. Así que dime, ¿qué estoy viendo? Perdón, señor. Bueno, ¿cómo te relajas? Ah, solía jugar tenis. Gran ejercicio. Verás, un cuerpo tan bello y encantador necesita ejercicio constante para mantenerse en forma. ¿Qué tal si un día vamos al club y jugamos un partido de tenis? Eso sería innecesario. Oh, por favor, quiero hacerlo. Quiero cuidarte. Felicidades. Tienes el trabajo. Muchas gracias, señor. ¿Cuándo empiezo? Oh, puedes empezar la próxima semana. Pero ahora necesitamos celebrar tu empleo. Tengo una gran botella de vino en el refrigerador para compartir. Gracias, señor. Oh, no. Eso no será Tenemos necesario. Que celebrar tu empleo, querida. ¿Ah? Aquí vamos. Es un bello vino. Aquí tienes. Salud. Oh, venga, vamos. No es malo. Es solo vino. Esa es mi chica. Tengo una casa de invitados al lado del banco. Es especial para gente como tú. Puedo arreglarla para que te quedes ahí. Gracias, señor. Eso no será necesario. Oh, boberías. Quiero hacer esto por ti. ¿Ok? Bien, veamos ahora. Aquí tienes 30,000 pesos. Vamos, tómalos. Esto es parte de mucho más. ¿Sí? Tómalos. Esa es mi chica. Ahora, ve a la casa de huéspedes, ¿ok? Gracias, señor. De nada. Hola, querida. Sí, soy yo. Saldré noche hoy. No me esperes despierta. ¿Cómo están los niños? Muy bien. Ajá. Luego nos vemos. Adiós. ¿Cómo estuvo tu viaje? Estuvo bien, pero es difícil estar en casa desde que mamá murió. Lo sé. Tomará un poco de tiempo para que lo superes. ¿Y cómo lo está tomando tu papá? Creo que se está escondiendo en su trabajo para olvidar. Lo entiendo. Pero me alegra que te hayas quedado aquí en Angola con nosotros en vez de irte a Ghana. Siento que esta es como mi casa. Ha sido una madre para mí, de verdad lo agradezco. Oh, Julie, te he visto crecer. Eres casi como una hija para mí. Gracias, mamá. Hola, Julie. ¡Hey! Hola, mamá. Bienvenido, Andrew. Pareces apurado. Sí, mamá. Debo volver a la estación de radio a recoger a Usman. ¿Cuándo te hiciste chofer de Usman? Ma, su carro está en el taller y hoy va a ser DJ en una fiesta, así que me pidió que lo llevara. Más bocadillos. Gracias. Hey, hey, están escuchando el show mundialmente famoso con su DJ favorito, Usman. Ya es fin de semana y para aquellos de ustedes que han estado viviendo bajo una roca, es tiempo de la fiesta. Esta fiesta será esta noche en la Casa Club. Yo
estaré ahí en persona. Usman, la fiesta. Siempre Usman esto, Usman aquello. ¿Has escuchado su radio show últimamente? Espero que sepa que puede afectar la vida de las personas. Bueno, Usman es un gran chico. Siempre ha sido un gran amigo de Andrew. En eso tienes razón, mamá. Como sea, me debo de ir. Andrew, ¿puedes llevarme antes de pasar por Usman? ¡Claro! ¡Dame un minuto y estoy listo! Así que, hermanos, hagan lo que hagan, no falten y no olviden mostrarle el amor a las chicas. Sea lo que sea que hagan, háganlo correcto, háganlo bien y háganlo con fuerza. Yo me despido, síganos sintonizando. Asegúrate de no tardar tanto en venir a visitarnos, ¿ok? No lo haré. Mamá, estaré esta tarde en el club, así que no me esperes despierta. Ok, solo asegúrate de no manejar tan tarde en la ciudad. Sí, ma. Adiós, mamá. Cuídense. Vendrás a la fiesta esta noche, ¿verdad? Todo está listo. Claro, claro. No puedo creer que Julie te dejó salir de casa. Oye, soy dueño de mí y puedo hacer lo que quiera. Dices eso porque Julie no está cerca, pero esa chica te trae tan mareado que no distingues arriba de abajo. Puedes decir lo que quieras. Solo decía... ¿Y quién como tú, que cambias de mujeres como cambias de ropa? Vamos, Andrew, no lastimo a nadie. Lo mantengo responsable. ¿Responsable? Esa es una palabra que solo yo puedo usar. Escuché tu show de hoy y los consejos que estás dando. ¿Tú crees que soy responsable? Ahí vas de nuevo predicando. Una lástima que no estemos en la misma sintonía. Escucha, lo que te digo es que no andes diciendo que la gente tenga sexo a montones. El sexo es algo especial y solo debe de ser entre personas casadas. Suena que viene de alguien al que no le toca nada. ¿En serio? ¿No tienes miedo de algún día embarazar a alguien o, peor aún, de contagiarte de SIDA? Andy, ¿has visto uno de estos? Se llaman condones y yo los uso. Ya sabes lo que dicen, sin globito no hay fiesta. Sabes que eso no es garantía, mi amigo. La única forma de protegerte es evitando el sexo completamente. Y eso, mi amigo, es lo que deberías promover en tu programa. Así se hace. Andy, lo único que digo es que se examinen antes de que se casen. Como dicen, así se comienza el show. Enfermo. Vamos. Vámonos de aquí. ¡Hola, Andrew! ¡Hey, Christy! Mujer, te ves bien. Gracias. ¿Qué haces aquí solo sin Julie? ¿Quién dice que necesito permiso de Julie para estar aquí? Bueno, no. Tus oportunidades de salir de fiesta son pocas, ¿ah? Bueno, hola, estoy aquí. ¿Y cómo has estado? Bien, solo algo ocupada. Necesito un trago. ¿Qué te tomas? Eres todo un caballero. Tráeme un gin and tonic. Gin and tonic, en un segundo. Hey. Gracias. De nada. ¿Ya no tomas? Toma algo. No. Te hará sentir muy bien. No, no quiero beber. Vamos, Andrew, puedes tomar. Prometo no decirle a Julie. Julie no tiene nada que ver. Está bien, tomaré algo después. ¿Y? ¿Entonces? ¿Vas a estar parado toda la noche? ¡Bailemos! ¡Vamos! Hola, Coffee. Hola, Pastor. Wow. Siento que hace algunas semanas celebramos algo similar. Lo sé. Es decir, el tiempo pasa tan rápido. Oh, sí. No puedo creer que ya pasó un año desde que Julie graduó. Ahí. Hola, estás. Cariño.
Sabía que los encontraría juntos. Deberías ir al médico. Ah, estoy bien. Estoy preocupada. Has tenido esa tos por 2 semanas y está empeorando. Te ves un poco pálido. Lo sé. Solo me he sentido débil. Creo que es fiebre o algo. ¡Ah, señor Víctor! Hola, ¿cómo estás? ¡Ah, qué bueno que vino! No tenía otra opción. Gracias. Eso me recuerda. ¡Felicidades! Lo aprecio mucho. Ya queremos verte trabajar en el banco. Oh, señor. Sabes que tenemos que hacernos cargo de formalidades, exámenes médicos, exámenes... Bueno, señor, ¿cuándo puedo pasar a su oficina? Por ahora, disfruta. Te veo la próxima semana. No puedo esperar. Muy bien, gracias. Gracias. Cuídate, hijo. Gracias. Damas y caballeros, su atención, por favor. Mi amigo y mi hermano en Cristo, Kofi, quiere dar algunas palabras antes de... Me alegra estar aquí para ver graduar a Andrew. Él es como un hijo para mí. Y él muy pronto será mi yerno. ¡Felicidades! Yo sé que el futuro será brillante para este muchacho, porque es listo, es compasivo y muy generoso. Yo le deseo lo mejor de la vida y sé que lo logrará. Salud, Andrew. Salud, Julia. Buenas noches, señor. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Mis papás están despiertos? No, ya se durmieron, pero me dijeron que los despertara cuando llegara. Está bien, no los despertaré. Mañana es mi primer día de trabajo y quiero descansar. Buenas noches. Buenas noches, señor. Entra, Andrew. Gracias, señor. ¿Cuándo regresaste? Anoche, señor. ¿Hablaste con tus padres? No. Oh, gracias, siéntate, señor. Por favor. De hecho, cuando llegué estaban dormidos, así que no los quise despertar. Está bien. Recibimos los resultados de tus análisis. Parece que diste VIH positivo. Perdón, señor, pero esto es imposible. Debe de haber algún error. Yo también lo pensé. Y pedí que hicieran otro examen para confirmar, y fue lo mismo. Lo siento. Señor, esto no es posible. Señor, esto no es posible. Debe de haber algún error. ¿Puedo hacerme otra prueba? Me temo que no será necesario. Sería lo mismo. Verás, ya hablé con tus padres al respecto. ¿Qué hiciste? ¿Qué? ¿Le dijiste a mi papá? Oh, Dios mío. Dios mío. Señor, ¿no crees que debía saberlo yo antes que nadie más? Andrew, hay algo más que debo decirte. Es política de este banco no contratar a gente con VIH positivo. Entonces, no puedes, señor, trabajar aquí. Señor, por favor. Por favor, no me haga esto. No me haga esto, por favor. Usted sabe cuánto he querido trabajar aquí. No me haga esto. Andrew, escucha, Andrew. Te entiendo. Esperamos mucho para que trabajaras con nosotros. Pero verás, la política es política. No podemos violar las reglas.
Oh, Andrew. ¿Dónde has estado? Por ahí. Llamé al banco preguntando por ti y dijeron que no estabas. ¿Qué pasó? Yo no soy bienvenido en el banco. Tú sabes por qué. Ellos ya hablaron contigo. Hijo, ¿cómo pudiste hacer esto? ¿Significa que no has seguido ninguna de mis enseñanzas? ¿En casa? ¿En la iglesia? Papá, lo siento. Fue un error. Solo pasó una vez. Oh, sí. Es un grave error que puede matarte. No. No, no, no. Escucha. Realmente no quiero hablar de esto. ¿No quieres hablar de eso? Pues vamos a hablarlo. ¿Cómo pudiste hacer eso a tu mamá y a mí? ¿Sabes cuánto invertimos en tu futuro? Cariño, por favor. Andrew, sé que te arrepientes de lo que hiciste, porque ahora ves las consecuencias. Pero solo pensaste en ti. ¿Qué quieres decir, papá? Me refiero a que, ¿sabes cómo me haces quedar? Soy un líder religioso influyente en esta ciudad y la gente me respeta. Ahora dirán que mi hijo es un promiscuo, asqueroso, con sida. Papá, en serio lo siento. Hijo, lo sé. Pero debes enfrentar las consecuencias de tus actos. Tenías un futuro brillante. Y por un estúpido error, un acto estúpido, todo se va a la basura. ¿Tú sabes cómo se le trata a la gente con sida en este país? Espero que lo sepas, porque así te tratarán. Ya hay un rumor en la iglesia. Y te aconsejo que te alejes hasta que resolvamos esto. ¿Qué? Te amo, hijo. Pero me has decepcionado. Lo tenías todo. Hola, Julie. Andrew, pensé aquí. Tus papás están preocupados. Tu mamá llamó a mi casa diciendo que no sabe nada de ti desde ayer. ¿Está todo bien? Julie, lo siento. Nunca quise lastimarte. ¿De qué te disculpas? Dime qué está pasando. Yo fui a trabajar ayer por la mañana y... ¿Y? Y el señor Víctor me llamó a su oficina para hablarme de mi examen médico. Y el resultado... Yo soy VIH positivo. ¿Qué? ¿Cómo puede ser? Julie. No, no te escaparás tan fácil de esto. Me debes una explicación. Lo siento. ¿Entonces siempre me has mentido? ¿Y me has engañado? Solo fue una vez. Estaba ebrio. No sabía lo que hacía. ¿No sabías lo que hacías? ¿Y quién era con la que estabas? Julie, lo siento. Tienes todo el derecho de enojarte. Tienes razón, Andrew. Has destruido todo lo que teníamos. Y pensar que esperé a que terminaras la escuela para casarnos. Y mientras hacías todo lo que querías. Y todo lo que dices es, lo siento... Julie, lo siento. ¡No me toques! ¡Déjame sola! No puedo creer que me hiciste esto. ¡Y a nosotros! Andrew, no quiero volver a verte ni oír hablar de ti otra vez. Julie, no. Julie, por favor, regresa. Señor Julius. Hablé con Andrew ayer
y me dijo que su solicitud fue rechazada. Usted sabe que el banco tiene la política de no contratar a gente con VIH positivo. La gente con VIH puede hacer el trabajo igual que los demás. ¿Cómo se sentirán los trabajadores si saben que un compañero tiene SIDA? ¿Alguien sabe que está contagiado de SIDA? Eso debe ser algo personal, privado. La política es política. Y señor, usted fue uno de los que puso esa regla. ¿Te das cuenta que pueden demandar al banco por esto? ¿Quiere aconsejar a su sobrino para que demande al banco? Yo solo te digo que lo que hiciste está mal. Lo siento, señor Julius. No hay nada que pueda hacer. Loretta. Señor. Bien. Hay algunas cosas que cambiar en esta casa. Sí, señor. De ahora en adelante, lavarás la ropa de Andrews por separado. Sí, señor. Usarás diferentes tenedores, cuchillos, platos y vasos cuando le sirvas de comer. ¿Está claro? Sí, señor. Bien. Cariño, ¿no crees que estás exagerando? No, no lo creo. Y siento si lo crees. Pero al estar seguros de esto del VIH, debemos tener cuidado. Pero nuestro hijo... Y lo amo como mi hijo, pero debemos tener cuidado. Hermanos y hermanas, antes de tener el tema de hoy, déjenme recordarles algunas peticiones de oración. Recuerden orar por la hermana Telamadu. Y finalmente, quiero que... Hermanos y hermanas, por último, les recuerdo al equipo misionero que irá al centro de la ciudad mañana para una actividad de testificación. ¿En qué puedo ayudarte? Bueno, pensé que debía venir a decir adiós. ¿A qué te refieres con adiós? Tío, no puedo soportarlo más. Tengo que irme de aquí. ¿A dónde irás? Eso no importa. A algún lugar. El que sea. No pierdas la esperanza.
Para ti es fácil decirlo. Siendo sincero, Andrew, sé exactamente por lo que estás pasando. Como sea, solo quiero darte las gracias por ser el único que me ayudó en esto. Adiós, tío Julius. Adiós, Andrew. Gracias por verme, Christy. Bueno, parecía muy importante. Tengo malas noticias. Soy VIH positivo. Eso es terrible. Sí. Quiero que sepas que deberías revisarte. ¿Qué quieres decir? Christy, ¿recuerdas esa noche? ¿Hace casi un año? Eres la única con la que he estado antes y después de eso. ¿Qué estás diciendo? ¿Que te contagié de SIDA? Lo único que digo es que deberías revisarte. ¿Revisarme para qué? ¡Me siento bien! No tengo SIDA. Mejor averigua cómo lo contrajiste. Ya sabes, la gente dice que se contagia por compartir baño o algo. Mejor averigua qué pasó y déjame sola. Y no digas que te contagié de SIDA. Solo vine como amigo para decirte que te revises. Y no te preocupes, nadie sabe nada. Ok, Andrew. Me tengo que ir. Te deseo lo mejor. Pero por favor, déjame sola. Te lo ruego. SIDA. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. La enfermedad fatal identificada por primera vez a principios de los 80s ha alcanzado proporciones epidémicas en varias partes del mundo. A nivel global, más de 14 millones de personas están infectadas con el virus del SIDA. Más del 95% de estas personas, arriba de los 35 millones, viven en países pobres, con unos asombrosos 30 millones de individuos infectados viviendo en el sur del Sahara, África. El VIH es causado por un virus, virus de inmunodeficiencia humana, un microbio que ataca el sistema inmunológico humano, eventualmente destruyendo la habilidad del cuerpo para luchar contra infecciones y enfermedades. El SIDA es la etapa final de esta infección de acción lenta. VIH, que causa el SIDA, se transmite principalmente cuando la sangre de una persona entra en contacto con la de una persona infectada con VIH. Esto sucede mayormente a través de encuentros sexuales sin protección, algunas veces a través de procedimientos médicos y ocasionalmente de madre a hijos. Globalmente, los expertos creen que cerca del 70% de las infecciones ocurren durante encuentros sexuales sin protección con una pareja infectada. Sexo sin protección es simplemente definido como contacto genital sin el uso de condones. La gente todavía se encuentra en riesgo con una pareja cuyo estatus de VIH es desconocido. En el pasado, la gente ha contraído VIH durante transfusiones de sangre. Sin embargo, el riesgo de contraer VIH a través de transfusiones de sangre de un establecimiento médico respetable es extremadamente bajo. El SIDA es transmitido con mayor frecuencia a través del compartir jeringas para uso de drogas intravenosas. Esto ha constituido una fuente significativa de infecciones de VIH en naciones pobres como desarrolladas. Madres infectadas con VIH también pueden transmitir el virus a bebés no nacidos, en el vientre, durante el nacimiento o a través de leche materna. El virus que causa el SIDA no puede ser transmitido a través de contacto casual con alguien que está infectado. El VIH no se transmite a través de un saludo de mano, un abrazo, compartir una cama o utensilios, toallas y asientos del baño. Insectos que pican como mosquitos y chinches no pueden transmitir el VIH. La única forma de prevenir la infección de VIH es detener toda conducta que ponga a la persona en riesgo de infección. No compartan agujas, no tengan sexo sin protección. El VIH es mortal y comúnmente provoca miedo y hostilidad hacia los hombres, mujeres y niños que lo tienen.
Aquellos individuos positivos con VIH pueden ser discriminados en silencio o señalados públicamente. Regularmente se les niegan trabajos, seguro médico, educación y tratamiento. Muchas personas infectadas con VIH esconden su condición y no buscan ayuda y asistencia que ellos necesitan. Aquellos que no pueden ocultar su enfermedad son comúnmente expulsados de su comunidad cuando la necesitan más. Un niño que ha perdido a ambos padres por el SIDA es huérfano y se le aísla y deja que vague por las calles, donde particularmente son vulnerables a la infección del VIH. El rechazo no es una manera moral o efectiva de tratar con nuestros hermanos y hermanas que están infectados con VIH. ¿Puede hacerse algo? Sí. Gobiernos, agencias de ayuda y público en general pueden trabajar juntos para erradicar la ignorancia, desalentar la discriminación y preocuparse por los enfermos y moribundos. Pero la principal y más importante defensa contra el SIDA comienza con cada individuo enfrentando sus miedos relacionados a esta enfermedad, informándose sobre su prevención y comprometiéndose a ayudar a su hermano o hermana necesitados. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos por darme la oportunidad de venir aquí hoy a hablarles de cómo tratar el VIH en el trabajo. Voy a estar disponible por algunos minutos para quien quiera más información. Gracias. Gracias, señora. Disculpe, señora. Me preguntaba si podía verlas solas. Claro. Estoy viviendo una situación ahora mismo en la que espero pueda aconsejarme. Siéntate libre de acercarte. Como dije, mi nombre y dirección están en el panfleto. La veré más tarde hoy mismo. Está bien. ¿Cuál es tu nombre? Julie. Bien, Julie. Te veo después. Adiós. Una de las cosas que hacemos aquí es cuidar de personas que están infectadas con VIH. Vienen aquí porque están enfermas y solas. Algunos de ellos mejoran por el cuidado que les brindamos. No los tratamos como pacientes con SIDA, sino como individuos, y eso hace una diferencia. No sé cómo puede hacer esto. Mire a estas personas. Se ven muy mal. ¿De dónde saca el valor para hacer lo que hace? Bueno, Julie, yo también fui una de estas personas. ¿Qué quiere decir? Hace 7 años fui diagnosticada con VIH positivo. ¿Tú? Sí. No tenía nadie ni a dónde ir. Mi familia y amigos me abandonaron. La soledad casi me mata. ¿Y qué pasó? Bueno, conocí a este grupo de personas. De hecho, personas con VIH y SIDA. Me recibieron con consejos, terapia espiritual y medicamentos. Recobré mis fuerzas y desde entonces me han apoyado. Eso está muy bien. Por eso dediqué mi tiempo y vida a cuidar de esta gente y educar al público en cómo vivir con gente en condiciones similares. Julie, deberías perdonar a tu amigo. Búscalo. Te necesita más que nunca. ¡Ey! Es bueno verte mejorando. Sigue así. Sí, gracias. Padre, estoy muy preocupada por Andrew y confundida sobre qué hacer. No empiezo ni a entender por lo que está pasando ahora mismo. Perdón por mi actitud, mi enojo y rechazo hacia él. Dios, por favor, protege a Andrew donde quiera que esté. Y dale la fuerza para soportar esta carga. Y a mí,
Dame inteligencia para saber qué hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidas. Gracias. Pasen, por favor. Ha estado aquí por 2 días. Le dije que las llamara, pero se negó. Hijo, ¿dónde has estado? Nos tenías preocupados, ¿ah? Anda, vamos a casa. No, mamá. No. No regresaré a casa. Andrew, necesitas relajarte. Has estado en las calles y eso no ayuda a tu condición. Debes estar en casa. Está bien, hombre. No te incomodaré más. Total, ya me voy pronto. Vamos, Andrew, sabes que no me refería a eso. Andrew, ¿por qué no vienes si dejas que te cuide? ¿Por qué hacen esto? Porque necesitas un lugar donde quedarte antes de ir a casa. Ok. ¿Cómo estuvo tu día? Fue bueno. Puedo creer que uses tu tiempo para cuidarme. Andrew, no hay problema. Sí, pero no entiendo por qué lo haces. Es decir, no tenemos un futuro juntos. Lo hago porque eres mi amigo y porque es lo correcto. Todos los demás me rechazaron. Andrew, no digas eso. No dejes que la actitud de unos cuantos te torne contra Dios. Tu relación con Dios es lo que importa. Estás mejor que hace 2 semanas, y no es solo por la medicina que has estado tomando. También es resultado de la oración. ¿Sabes cuánta gente ha orado por ti? Pidiendo a Dios que te haga fuerte. Dios puede usarte aún. ¿Cómo se puede perdonar esto? Jesús ya tomó esa carga cuando murió en la cruz. Su muerte y resurrección fueron para eso. Pero, después de todo lo que te hice... La Biblia dice que, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. No importa lo bajo que hayamos caído. Lo sé. Siempre escucho eso y... ¿Y? Aplícalo a ti mismo. Puede haber un nuevo comienzo. Ten fe.
Él hará lo que prometió. Estoy listo para creer. Pues da el primer paso y arregla las cosas con tu familia. Tu padre te ama muchísimo. Él pagó todas tus medicinas. ¿Mi papá? Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos el apoyo que me han dado estas semanas. Satanás intentó acabar con mi familia, pero alabado sea Dios. ¡Aleluya! Salimos victoriosos. Hermanos y hermanas, antes de irnos, quiero tomar un tiempo para hablar de un dolor que el Señor ha puesto en mi corazón en días anteriores. Eso es el VIH. El SIDA no discrimina. Afecta a hombres y mujeres, jóvenes y viejos, musulmanes y cristianos. Lo que pasó estos meses me llevó a examinar mi vida y cómo enfrentar esto. Y espero que después de escucharme hoy, también puedan analizarse. Hermanos y hermanas, el SIDA es algo que mata a muchas personas a diario. Y para los que no lo saben, mi hermano, nuestro diácono Julius, murió de complicaciones con el VIH. Muchos no lo notamos porque sufrió en silencio, porque sabía la reacción negativa que tendría si se hacía pública su condición. Hace unos meses, mi hijo descubrió que tenía VIH positivo. Mi reacción fue de incredulidad. ¿Cómo le pasa esto a mi hijo, que creció en la iglesia para vivir una vida limpia? ¿Cómo le pasa esto a él? Para mí, el SIDA es algo que afecta a prostitutas, drogadictos, otras personas, no a mi hijo. Mi reacción casi logra que pierda a mi hijo. No por el SIDA, por mi ignorancia. Hermanos y hermanas, hoy les pido a todos no cometer ese error. La gente con SIDA son humanos y necesitan amor y compasión. Esta es nuestra obligación, nuestra tarea, una que no debemos fallar. Le oré al Señor para que nos guíe y nos ayude mientras lidiamos con esta crisis del VIH. Recibir un invitado especial.